Y dale, empieza. ¿Va? ¿Está? Sí. Empieza el cronómetro. Tratá de mantener la consola cerca porque si no... Está cerca de esa. Es que no puedo tenerla tan lejos mío. Pármelo. Muy buena gente, estamos acá con el top 8 entre Federico Turano en la capturadora y Agustín de Sico alias Coña. Creo que todo el mundo lo conoce. Vemos que Fede está usando, creo que el equipo que usó en el mundial con doble pato, Goldock, Tapu Koko, Buzzwall, Palitoad, Trevenant y Mock. Mientras que Coña, como vimos en el en la ronda anterior, hace dos rondas, está usando Drifblim, Tapu Lele, Gudra, Feromosa, Arcanine y Metagross. ¿Algo para decir, Marian? ¿No dijiste nada? No, ¿qué voy a decir? Ya... Ya el equipo de Coña, el de Coña ya lo... Lo conocemos los dos, uno es Coña y otro perdió con Wolfie. Exactamente. ¿Y cómo te fue en el Mundial? Pero usó a Gudra y Coña está contento por eso. El día 1 es muy complicado, te tenés que escapar mucho. Sí, es una masacre el día 1. Te puede tocar Pefan que te tira Rock Light y te flinchea a todos. O te puedes escapar y tirar Rock Light 2. Vemos que ambos tienen. Coña tiene acá Drifblim y Tapu Lele para setear Tailwind, ese control de velocidad. Federico Turano tiene el Palitoad Goldock para usar del Swift Stream. Así que vamos a ver, empezado el primer game del top 8. Igual el equipo de Coña está bastante techeado para Rain. ¿Cómo? Está muy techeado para Rain. Sí. Pero si se juega tanto Rain, no creo que una tech pueda ganarle solamente por la tech. Coña empezó con el lead clásico Tapu Lele Drifblim, mientras que Federico empezó con Tapu Koko y Alolan Mok. Bueno, como ya vimos antes, no era un Tapu Lele Scarf. O según Mariano, que capaz que el Tapu Koko es Scarf y el Tapu Lele también es Scarf, entonces... Y puede no ser. Sabemos, ¿viste? Nunca te Pero sabes. Bueno, se activó la Psychic Seed de Drifblim. Hoy vimos Vaporeon con High Power Grass, o sea... Ah, eso yo no estaba cuando pasó, pero... Ah, y estaba Guille con Vaporeon High Power Grass. ¿Eso fue ronda 1? No, ronda 3. Ah, ronda 3. Bueno. Obviamente acá el Mok puede amenazar a Tapu Lele con cualquier ataque de tipo veneno como es Poison Jab o Gang Shot, pero también Drifblim lo amenaza con un posible Will-O-Wisp. También puede setear Tailwind. Hay bastantes posibilidades. El Tapu Koko podría tener... Podría tirar Bolt Switch, tirar Simu al Drifblim. La mayoría de los cocos con Rain son Simu. Sí, o Life Orb con... Ya me pegaste Simu encima. Drifblim conecta con el Will-O-Wisp en el Mok. Siempre dicho. Cual, sí. Va a reducir significativamente el daño que va a hacer. Tapu Koko va por el Bolt Switch en el... Saca mucho. Sí, en el Drifblim saca bastante daño y vemos que la vela que tiene el Life Orb. No, C-Move, como dijo Mariano, que tienen justamente los Rain. Vamos a ver quién mete Fede. Mete a el Trevenant, Shiny Trevenant, muy, muy, muy lindo. Y Coña va por el Sim. Sí, va por el Normalium C con Tapu Lele. Será. Sí, Zeta Nature Power. Es Nature Power. Sí, es Nature Power, ya lo vimos en las rondas anteriores. Vamos a ver que... Hace dos rondas, ya te lo dije. Bueno, que... rondas anteriores, dije, par. Rondas anteriores. Para mí no se lo banca. Sí, va a lograr el knockout para mí. Sí, logra el knockout en el Trevenant. Muy vital. Sí. Porque... Y Gangshot va a ir hacia el Tapu Lele seguramente. Y le hace bastante daño considerando que está quemado. Debe ser un mock muy ofensivo. Le hizo aproximadamente un 70%. Definitivamente pensaría que en este trade ganó Coña. Max siempre se juega 2-5-2 ataque. Adamant no tiene muchos otros sets. Igualmente. El Cosmog no necesariamente tiene que tener 2-5-2 Adamant para. El Lele Limp contra T-Room tiene un mal matchup. Sí. Y si no está Trevenant, probablemente le vaya muy bien. Exactamente. Entró Tapu Koko nuevamente y acá creo que es un. Sin Trevenant en el camino, creo que este es el Tailwind más fácil del mundo, ¿no? Sí, sí.
Porque ahora Konya puede simplemente abusar de la velocidad de sus Pokémon y empezar a lograr los knockouts que necesita. Así que acá quizás quiera sacar a Tapu Lele para recitar el terreno nuevamente y quizás meter a un Arcanine, que quizás trajo, no sabemos. Como Fede tiene lluvia, es medio cuestionable llevar un Arcanine. Embargo. Vemos que el Drifblim va por embargo en el Mock, con lo cual no va a poder comer su Berry. Tampoco va por el Bolt Switch en el Lele y va a ser suficiente para lograr el knockout. El Lele forfea mucho. Sí. El Tapu Lele no se protegió, así que quizás Konya esperaba que Fede targeteara al Drifblim. Pero vamos a ver. Gustavo. Polito. Gustavo. Todo fe. Y el Mock va por Course. Se ríe lo tonto que. Perrón de Gustavo. Entra Metagross. ¿El embargo cuántos turnos dura? ¿O vas para siempre? Creo que dura 5 turnos. Sí, Konya me confirma 5 turnos. Si acá Fede se logra deshacer ya del Drifblim, con Palito después podría llegar a tirar. Y es que no sé si le conviene deshacerse del Drifblim. El Drifblim no hace mucho ahora. Pero tira, una vez que saca el Drifblim puede tirar Perish Zone con Palito y simplemente quedarse ahí esperando. Meteor Mash. Vamos a ver que Meteor Mash cae en el modo que no le hace demasiado daño después del Curse. Skull en el Metagross, vamos a ver si logra una quemadura. Crítico. Sin quemadura, knockoff. El crítico importó por ahora. En el Metagross, perdón, y logra el knockout. Crítico, en el. Crítico, muy vital. Sí. Vamos a ir a la Wingness Policy. Un ítem muy común que estamos viendo hoy en Metagross, que se usa sobre todo con Salamence, con Assault Vest, y se activa con Bulldoze, pero vemos que acá Konya no tiene un Salamence, así que quizás tenga otras maneras de activarlo, o simplemente es para que sus oponentes la activen. Top 8, no me acuerdo todos los jugadores. Está Francisco Lago Marcino, Santiago Nalbantián, Federico Andino, Federico Turano, Agustín de Chico y... No me acuerdo qué más. Vemos que el último Pokémon de Konya es Fero de Fede antes de que se vaya el embargo y se active la Berry también. Igual deben quedar como 3 turnos de embargo. No sé cuánto pasó ya, pero... Igual no creo. Drifblim va por el Shadow Ball en el Mock. Como ya dijimos. Y High Jump Kick que conecta no con Palitoad. Sí, vamos a ver si logra el knockout. Sí, logra el knockout. Y ese boost de ataque es muy importante. Sí. Sobre todo si es Ash. Life Orb. Vamos a verla. Sí, Life Orb. Life Orb. Y el Mock va a ir por el knockoff en el Drifblim. Y ahora esto es Feromosa contra Mock y Tapu Koko. Y para mí no importa tanto si... se subió ataque, ¿no? Sí, creo que sí. Entonces no importa desactivar a Garry, lo va a matar de un hit todo el tiempo. El tema es que ahora tiene que predecir quién protege. Sí. Y es un 50%. Sí, o podría proteger él a su Feromosa para scoutear, pero también Fede puede predecir eso y no proteger, y hay muchos mind games. Acá la prioridad sería Tapu Koko, pero hay que ver si con un... estando quemado y con un curse encima, aún así alcanza el gank shot para noquear al Feromosa. Acá me van diciendo Konya usando Drifblim, nada nuevo. Tapu Koko se protege, Feromosa se ve que no se protegió. Doble protect de parte de Fede, juega muy segura para scoutear por un high jump kick. Sí. Oh. En el Mock. El tema ahora y es... ahora... ¿El Mock llega a matar a la Feromosa? Yo creo que sí. Porque una vez que mate a Tapu Koko con un posible Poison Jab, va a recibir daño de Life Orb y después creo que con un Knock Off ya debería alcanzar. A pesar de estar quemado y está a menos uno aún.
Estaría no, menos uno en realidad. No lo sabemos. Para mí alcanza con un loco. Es tipo bicho y tipo lucha. Pero tiene 37 de defensa. Ahora lo veremos. Yo creo que ahí. O quizás Konya no tiene posición llave y todo esto se. ¿Contra quién? Nos acaban de informar ¿contra que. Contra Nicolás Quiñeno. Okay. Ganó el set, digamos, ya pasó sí, al top 4. Sí. Nos acaban de decir que Federico Andino pasó y al top 4. Daniel Fau se fue, así que Francisco Lago Marcino no. Quedó top 4. Fermosa nos queda al top 4 con Poison Jab, A más 1 con el Life Orb. Vamos a ver si no, el knockoff de Mock va a ser suficiente para noquear al Fermosa. Yo creo que sí. O oh, Gangshot, ok. Y Fede se lleva el game 1. Uno rezando por una cosa y el otro por la otra. Exactamente eso. Vamos a ver el número. Se fue Fau, así que. Pasa Quineano al top 4. Aquí. Andino ganó. Así que quedan. Iba a ser una jugada muy, muy uno de Team Vertex. De protegerme al Mog y atacar. Y los demás Team perdieron todo. Se fue Tina Plata, se fue Escapatres no porque se tenía que ir a la casa. Jugué lo más seguro. Y Turano todavía puede ganar. Será otro torneo para Team Vertex. Sí, sí. ¿Ese le pasó en mochila? ¿Y Sergio? ¿Eh? Vení, vale. No, el que le aparece a ustedes. Oh. Ah, esto es tuyo también. Oh. Oh. No, no. Ah, micrófono, bueno. Bueno, en el Game 1 vimos que Fede perdió a su usuario de Trick Room muy temprano en el juego, pero a pesar de eso pudo sobrellevar la situación, digamos, y pudo lograr la victoria en el. También el Mook quemado pega mucho. Sí. El Gunshot es muy vital y el cambio de Gunshot por Poison Shao afecta mucho en esta pelea. Sí, yo hubiera pensado que noqueaba el Noco, pero. Para mí. Fede sabrá sus cálculos y. No sé, para mí hubiera alcanzado, hubiera sido un rol por lo menos. Pero vamos a ver. Konya ya eligió. Team Vertex todavía no perdió ningún torneo, parece, de todos los que jugaron. Ganaron en Costa Rica. Eso, boludo, callate. ¿Qué bufa, hijo de puta? Para acá me están diciendo bufa. Y en Costa Rica ganaron los dos en la final. Vamos a ver si ahora entra, quizás se. La captó rápido. ¿Es el tuyo? No. ¿Es de alguien? Cabe del escenario. No sé. ¿Puede ser Rimpemba? No. Bueno, Game 2. Vamos a ver si esta vez Konya trae al Gudra. Que tiene muy buen matchup contra Rein en general. Sí, vemos a Gudra junto con Lele como lead para Konya. Y Federico empieza con el Trevenant y el Mock. Por acá me está diciendo un comentario, no puedo decir. De parte de Koala. Bueno, acá Mock está como quiere, la verdad. Es bastante bulky del lado defensivo especial, así que y ninguno de los cuidado, dos le pasa demasiado. Konya creo que es experto en tirarle cosas raras a Mock. Le ha tirado. Sí, le tira embargo. Le ha tirado embargo, le ha tirado Kinai, así que. Trevenant se protege. Y te vuelve a por el taunt en el Trevenant, quizás queriendo predecir un. No, pero dijo Trick perfecto. Room, pero Fede no cae ante eso y tira un Gangshark al Lele que lo va a mandar a la luna. Y chao Lele, y ahora. Fermosa, Gudra, son los Pokémon que reveló Konya. Vamos a ver cuál es el cuarto Pokémon. Pero hasta ahora, Fede turno 1 logró un knockout muy importante. El cuarto Pokémon es Drifblim. Complicado acá. El Willowis es muy obvio. Sí, el doble target en Trevenant es muy obvio, pero. Un Trick Room ahora que se fue Lele también es muy obvio. Pero quizás es la mejor jugada.
Está complicado. Sí. Va por Shadow Ball. No predijeron ninguno de los dos, ninguno de los cuatro. Bancátelo. Vamos a ver si. Dale, bien, bien, bien. Citrus Berry. Bien, Citrus Berry Trevenant. Citrus Berry en BBR 50. Y Ice Beam. Se lo banca, dale. Yo sé que te lo banca. Se lo banca, yo creo que sí también. Sí, se lo banca. Citrus Berry. Me sea el Gunshot en Feromosa, pero Trevenant consiguió el valioso Trick Room. Y ahora las cosas se complican para Konya. Encima es Harvestea, ya sí, está. Sí, Harvest. Team Vertex. Lo amo fuerte. Le va a activar. Va a hacer que tenga nuevamente la Citrus Berry y se la va... Team Vertex, no, no hay otra explicación. Cada uno es el mejor en algo, ¿no? Está Messi, está Diego Casirá y está Federico Turano. Y ahora esto creo que ya está... No, no los caxiaron todavía, Andino. Los caxiaron en rondas y estaba llorando un toque, pero... Ya ahora está en top 4. Fermosa se protege, vamos a ver qué hace Fede. Va a tirar knockoff en el slot de Drift Blim. No va a hacer demasiado tanto daño porque ya no tiene el ítem, pero Trevenant tira Will-O-Wisp en el Protect de Fermosa y Drift Blim tira Will-O-Wisp. Creí que te habías tirado Will-O-Wisp al Fermosa, dije, ¿qué? No, no pasa eso. Solamente eso pasa en los top 8 de los mundiales, pasa eso. Ahora puede ser que tire Scald y se quede... No, le tira Will-O-Wisp a su propio Monk, por más que ya está quemado. Puede pasar. Ya vimos demasiado en el mundial. Coña, acá me da Feromosa por Glutra. Y Monk va por un knockoff. En Drifling que sobrevive con nada de HP. Muy vital. Trevenant. Tremendo ese Drifling. Sí. Trevenant conecta a Will-O-Wisp en Glutra, que no le va a importar demasiado. Shadow Ball. Seguramente en el Trevenant va a lograr el knockout. Sí, efectivamente. Ese Drifling sobreviviendo en... Una no sé, uno de HP, justamente. Uno de HP, me dice Konya. Y creo que van tres turnos de Trick Room. Sí, pero lo más importante, que tiene fe atrás. Palito, diría yo, se estuvo metiendo Trick Room. Palito gana la pelea, sí. Automáticamente. Entra Palito de simplemente Zika Buzzwall. Es que en el meta tampoco se juega mucho para tipo dragón, se juega Ice Beam. Sí, no, no, y... no se pone el stab de tipo dragón con Ice Beam, ya podés golpear a Garchomp y Salamence, así que. Se juega Ice Beam y no mucho más. Ice Beam, Flamethrower, Fluche Bomb es lo más estándar y después creo que va variando el cuarto, pero. Si ese Buzzwall es Assault Vest, creo que no hay mucho que se pueda hacer. Budra cambia por Feromosa. Este es Feromosa. Está apareciendo un knockoff de Mok. O sea, ese slot, pero el knockoff. Para Feromosa es ese, sin duda, siempre. Cae en el Drifling. Todos los V deberían llamarse así. De... Ice Punch. Y Ice Punch en Feromosa logra el knockout. No. Feromosa es frágil, pero no tan frágil. ¿Por qué no es débil a hielo? ¿Eh? ¿Por qué no es débil a hielo? ¿Y si es tipo bicho lucha? ¿Y por eso bicho no es débil a hielo? No, no juega hace mucho, No. Primero ganó la Bell y ahora bicho es débil a hielo según Mariano Hernández. Aprendan cómo se juega a veces, señores. Increíble, topean todos los torneos, así que. Ahora sí, con Buzzwall ante un Budra que obviamente es conocido por su buena defensa especial, pero no su defensa física. Y un Feromosa en tan poco HP, creo que esto ya está. Concluido básicamente. Expert Belt revela que tenía el Gudra. Expert Belt, qué team raro. Sluchabon bueno, no le hace casi nada al Buzzwall. Ice Punch tampoco logra el knockout en Gudra. Y Feromosa va por el High Jump Kick en el Mok, logra el knockout. Bueno, gente, entonces es que no hay tipo bicho. Tremendo. Entonces es que psíquico es débil a psíquico. ¿En serio? Sí. Porque el tipo psíquico es tipo fantasma y tipo veneno al mismo tiempo. Cosa rara. Se termina el Trick Room. Y el último es... ¿No está tan perdido para Konya? No. Más con el ataque busteado del Feromosa. Igual no sabemos el ítem de ese Buzzwall.
No, creo que ya está terminado, porque simplemente un Skaden Feromosa. ¿Se fue el Trick Room? Sí. No está terminado. Para mí sí. Aún si Feromosa logra el knockout en Buzzwall, Gudra no va a poder lograr el knockout en Polito y puede tirar simplemente Skull Feromosa, así que... De Burn no se muere. ¿Cómo? De Burn no, no se muere. No, de Burn no. Pero Gudra no, no puede hacer demasiado ante... De hecho, si de Burn me muero. No. Me llegué justo a morir. De Burn no se muere en este turno, se muere en el siguiente. Se muere en este turno. Sobre el Feromosa, sí, mata al Polito. Mataba a tres Polito de eso. Importante, Gudra. Ice Punch en Feromosa. Sí, el Gudra no está haciendo absolutamente nada. ¿Crítico quizás? No, no, o sea, esa Soul Best y tenía Esper. El Slugemon no hizo casi nada. Thunder. Y paralizado. Parálisis, raro, pero aún así. Raro. Parálisis, parálisis. ¡Parálisis! ¡Parálisis! Se muere el Burn, chicos, ya les dije. No importa, estamos ganando suspenso. Se me muere de Burn efectivamente y casi. Fede Turano pasa a top 4 del mid-season. Felicidades a Fede. Muy bien jugado con Iwis. Ahora el top 4 como que a Turano contra Andino o final no, Vertex. No sé. Con Andy estoy en la siguiente. O sea, final Vertex, ¿confirmada? No sé que sí. Terrible. ¡Qué bufa que hizo, boludo! ¡Qué bufa que hizo! Y esa de no viene... No viene Neme, no viene esa gente que... Ahí sería tipo top 4 Vertex. Sebas hoy no vino, hoy se fue de fiesta de egresados, creo. Hoy no vino Seba. Bueno, ¿vamos yendo? Ah, tengo que mutear.
Un saludo para vos, porque Alex, la verdad que... ¿Estás adelantando el resultado, boludo? No, sí, ya sale, ya adelanto. ¿A mí se fue, no? Che, ¿le pueden enchufar esto a Andy? ¿A Andy? Sí. Ah, ok. No tengo batería. Hace muchas horas. No avisé a nadie, tipo, que hice todo. Me viene bien igual, porque... O sea... Vaya. Ellos confían en mí, pero obligadamente me pusieron un contrato más corto. ¿Te pusieron contrato en Vertex? Sí, pero... O sea, contrato y Pokémon BGC no entran en la misma versión. Pero de 4 meses. Porque decían que querían ver cómo me desenvolvía ahora. ¿Y pero qué te pagan, boludo? ¿Eh? ¿Te pagan? Es un contrato, boludo. Y hay patrocinadores y eso, están tramitando eso, ¿verdad? ¿Y pero te pagan? Nos pagan todos los continentales. No te pagan todos los continentales. No, le pagan lo que él gasta en Pokémon, eso. Los continentales no nos pagaron, boludo. Nos pagaron Indy y Brasil. ¿A vos? Sí, a los tres. ¿Qué ganas? ¿Está plata al pedo que tienen? No lo pagaron. ¿Vamos a esta partida? Sí, cuando quieran. ¿Cómo está? Ah, ahora me acuerdo, vos, porque Alex te dijo, Seba, me compres en la liga esta, en la internacional, y dijiste que no me conocías. ¿No? Así que ahora me conocés, hijo de puta. Prende otro metro, ¿eh? Acerquen la consola. ¿Tienes el cable? ¿En serio? Sí, te decía de apretar el botón. Hacete tu laburo, vale. Bueno, acá estamos en el top 4. Federico Andino contra Francisco Lago Marcino. Ambos ya lo tuvimos en stream anteriormente, ya vimos sus teams, así que... Nada. ¿Vos qué opinas, Mariano? ¿Quién tiene mejor matchup? Y la verdad te deberías de ser los teams igual, lo que pasa es que tenés una paja terrible, me parece. Así que... Sí. Entonces... Me parece muy bueno el matchup de Metamens, porque es un team preparado para lo que era el meta de antes, me parece. Capaz estoy burriando lo que digo. Pero... Sí, como burrió con Aurora Veil. Y sí, y con... tipo bicho débil a hielo. Bicho débil a hielo, muy bueno, sí, ya estamos, ya son las 9 y cuarto, así que estamos medio cansados, pero bueno. No, pero... No, sí, estoy de acuerdo en lo que decís. Claramente, acuerdo, si sí. Cambia el meta, es por algo. No cambia porque es peor lo que estás jugando. Igualmente, hay muchos movimientos de nuestro amigo Panchotazo que no sabemos cuáles son todavía. Sí, lo vimos. No, todos no vimos. Por ejemplo, no sabemos si Porygon tiene Return, si tiene Toxic. Ah, si tiene... eso sí. O sí lo vimos, no lo recuerdo. Ya. Creo que sí los vimos, pero bueno. Cierro acá. Vamos a ver. Vimos uno entre Federico Andino, Francisco Lago Marcino. Top 4. ¿Dije top 4? Dijiste top 8. Ah, perdón, top 4. Andy empieza con el clásico Metamess, mientras que Francisco empieza con Mach y Tapu Koko. Sí, Metamess es Metamess. Creo que la jugada acá es muy obvia. Sí. Una sola jugada que todos tenemos en mente, creo que claramente. Quizás desutada del Koko. Sí. Meteoros cambia por Gastrodon, ¿te acordás? Sí, sí, turbo. Y Tapu Koko va por el Electrium C. Y al parecer fue el Gigabot Havoc al sí, efectivamente al Gastrodon. Zetamove totalmente desperdiciado. Y Salamence va por Bulldoze. Bulldoze que va a hacer mucho daño. Vamos a ver qué hizo Mock. Quizás fue por un knockoff en Salamence. Knockoff, sí, en Salamence va a quitarle el Assault Vest, clásico de Metamens. Así que. Sí, move desperdiciado turno 1, la verdad es que nunca es bueno.
Y aparte de que el Simu, por ejemplo, Ibar Salamensi, por más que sea Southwest, no lo hubiera matado. No lo hubiera matado, pero lo hubiera pegado bastante. Sí, lo hubiera dejado en rango de que el Mook lo noqueara con Knockoff. Claro, porque así. Con Bulldogs el Coco deja de salir tanto, pero el Mook no, porque el Mook ya tiene sí, de por sí. Exactamente. Y acá, la verdad, Gastron también se siente la verdad muy bien. Coco no lo puede tocar y puede ir por un simple Skull de Mook para quizás buscar una quemadura. Vemos que Francisco cambia a su Coco por Hariyama. Y Andy cambia a su Gastrodon. Nuevamente trae a Metagross. Seguramente fue por otro Bulldoze. Sí, otro Bulldoze para activar la Weakness Policy. Y acá. Sí, predijo. Sí, sí, está. Está en problemas. Acá este Metagross está en. A ver si predijo. Sí. Vamos a ver. Curse. Ok. Y es un turno bastante despreciado. No, no sé, porque acá Hariyama puede simplemente ir por un Fake Out en Metagross y Mok. Pero el Metagross puede protegerse. El Salamence sí, ya sabemos que no tiene Protect. Pero el Mok podría ir por otro Curse y no queda en el rango de un ataque de Metagross. Acá Hariyama tiene que sí o sí ir por el Fake Out en Metagross, porque lo contrario lo noquea con lo importante es el ítem de Hariyama. Sí, también. Nada más cambia por Tapu Koko. Francisco festeja, vamos a ver. Metagross se protege. Hariyama fue por el Fake Out, efectivamente, en el Protect de Metagross. Y Mok fue por el Poison Jab en Tapu Koko y logra el Knockout. Así que buena protección de Francisco. Y ahora, por más que haya predicho bien, puede entrar sí, Intimidate puede y seguir sí, haciendo. Sí, simplemente reciclar los Intimidates con Salamas. Y sí, Mok en este momento creo que está en... sigue menos uno, creo. Sí. Menos uno, no sé. Sí. Más uno en defensa, pero menos dos. Aparte menos uno en ataque. De que el meta no tiene ítem, el loco no le va a hacer tanto daño. Sí, exactamente. Hariyama en Zen Headbutt va a morir, pero no sé si va... Sí, va a morir de una. Va a morir muy fácil, pero seguramente... No, sé que tiene en la parte de atrás Francisco, creo que habíamos visto. Tiene Tapu Koko y tiene... Tapu Koko y... No sabemos. Más que nada. Así que podemos decir que no tenía switch en este momento a un set headbutt de más 2 de Metagross. Hariyama revela Protect. Eso es algo que no se ve todos los días en Hariyama. Set headbutt también en el Protect. Mok va por otro course, pero se ve que esa nada más fue por un ataque con prioridad negativa como Roar o Dragon Tail. Seguramente sea Dragon Tail. Sí, Dragon Tail, seguramente. Sí, pues a Solvest, sí, el Dragon Tail. Y le activa la Berry. No, no le activa la Berry. Pero cuando entra va a activar la Berry. Sí, cuando entra va a activar. Ah, eso no sabía que funcionaba así, mira. Entra Tapu Koko. Así que. Qué mala suerte, ¿no? Que sea sí. Tapu Koko, justamente. Porque si era el otro Pokémon, ya se, encima se lo revelaba. Sí. No creo que tenga tanta ventaja como tiene el Tapu Koko ahora. Sí. No creo que un Thunderbolt de Coco logre el knockout en Metagross. Ya vimos que tiene el Z Move, así que no tiene un boost con Life Orb. Y seguramente, como todos los Metagross del Metamask. Igual Salamence no tiene Solvest. Metagross va efectivamente por el Protect. Francisco se lamenta, vamos a ver. Thunderbolt cae en el Protect. Y el Bulldoze es muy. Y el Bulldoze, sí. Otro Bulldoze de Salamence. Va a reducir la velocidad de ambos Pokémon de Francisco. Y quizás deje a Tapu Koko en rango de un... Sí, seguramente está en rango de Bullet Punch. Close Combat también en el Protect de Metagross, así que buen turno para Andy. Andy jugando seguro, no se ve sí, nunca esto. Muy seguro. Eso es lo que tiene Metamask, es medio complicado de jugar. Jugar contra, por lo menos a mí me pasa que... Tiene muchas no sé, ya como lo juega hace 500 años, no me acuerdo ya. Es más, creo que nunca jugué contra sí, Metamask. Tiene que generar mucho switch seguro y todo eso, y a mí se me complica siempre generar jugarlo, pero Andy demostrando cómo se usa Metamask, jugando de manera muy segura y teniendo hasta el momento el control total del match, a pesar de estar un Pokémon abajo. Sí, yo creo. Encima ahora no está el terreno de Coco, así que va a hacer mucho menos daño el Thunderbolt. Tapu Koko cambia por Mok.
se tendría que activar la Berry. Sí, se activa la Berry. Esa dinámica no la conocí. No acuerdo cómo lo seguía, pero... Antes se jugaba algo que hacía eso. Transformer. Metagross va por el Bullet Punch en el Switch de Mock. Le hace bastante daño, como un... Y estamos dos. 35-40%, sí. Y Salamence va por el Draco Meteor en Salamence. Kariyama no es a Solvest, le va a hacer mucho. Sí, ya habíamos visto el Protect, así que... No era, era confirmado, no era Solvest. Y Close Combat no, sé no nada. Le hace nada a Metagross. Recordemos que está en menos uno. ¿Ahora Dracomitter llega a matar a Hariyama? Yo creo que sí, pero creo que acá podría simplemente... Puede misiar también. Sí, Million Mash al Mock y... No sé si Flamethrower... No, 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 capaz que es Guts... Thickfall, Hariyama. Vamos a ver. Mock se protege. Muy obvio. Sí. Salamas va por el Dracomitter, conecta en el Hariyama y va a lograr seguramente el knockout después de todo el daño que vimos que hizo el, ese ataque en neutro. Y Metagross solamente fue por un Hammer Arm, sí. Hammer Arm. Ya reveló todo su moveset, tiene... No tiene... Hammer Arm, Protect. Bullet Punch. Bullet Punch y... Hammer Arm. Hammer Arm, Zen Headbutt. Esta es la primera pelea recién. Sí. Estamos hace 45 minutos, parece un partido de supercampeones. Sí, recordemos que Andy todavía tiene a Gastrodon en la parte de atrás. No sabemos cuál es el cuarto Pokémon de Francisco. No, hace cuarto. Está ahí escondido. Gastrodon tranquilamente puede ganarle a Coco. Así que creo que sería prioridad que... No, Mock tampoco le pasa demasiado a Gastrodon, simplemente tiene que buscar una quemadura. Y spamar recover, así que lo que tenga Francisco en la parte de atrás tiene que por lo menos servirle para vencer a Gastrodon. Vemos que cambia Salamence por efectivamente Gastrodon. Tampoco fue por Protect. Andy se lamenta, seguramente fue por un Bullet Punch, sí, en el Protect de Coco. Y Mock fue por un no le va a hacer nada. Pero, oh, hizo más de lo que pensé y lo deja en 8 de HP. En rango de cualquier ataque que pueda llegar a tirar Francisco. Se no anda esto. no golpeé la mesa aunque haya aparecido. Está bien que sea Andy, pero no es que golpee la mesa todos los días. No. Está teniendo una batería. Oh. No, el Bullet Punch no alcanza para noquear al Mock. Tampoco va por el Dazzling Gleam. Oh. Logra el knockout en Metagross. Y seguramente Mock fue por el knockout, sí, en el Gastrodon. Le va a secar la Wiki Berry. ¿Qué hace la Wiki Berry? Es como una 50% de Berry. Ah. Como la Figgy. Gastrodon va por el Scald y logra el knockout en el Mock. Y ahora vamos a ver cuál es el último Pokémon de. Francisco, pasame la mochila, ¿sí está el cardón? ¿Esta es? Sí. ¡Ninetales! ¡No! ¡Oh! Bien jugado por Francisco. Guardamos el Ninetales para el, lo último. Concha de la lora. No se escucha igual. Esperamos, bueno, espérame. Bien escondido. Primer game para Francisco de Marcino. Con ese Night le sorprendiendo, que ahora no se ve mucho, pero. ¿Dónde puedo enchufar para cargarlo en una notebook? ¿Hay algún lugar? Hay una zapatilla, allá sí tenés. Sí, te va a caer. A ver. Saludos, Facu. Ojalá que vengas cuando puedas. ¿Ahora? Ahí te digo. 20. 20, chuar. Bueno,
no se cortó porque a veces se apaga cuando. ¿Cómo? Me estoy cagando de hambre, weón. Empecé la dieta al pedo, porque no estoy comiendo nada. ¿Qué es para engordar, no? Y sí, weón. Estoy peso 45 kilos. ¿Posta? Más o menos, no sé, no me peso esa bomanda, pero. Esta semana estuve comiendo a full. Haces, me hace, sea, no, te no. ¿Te acuerdas del secreto? Tenés plata, se pegó un montón. No, pero como bien, no, tipo. No, 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 entra. No importa, pero. ¿Y tú no es la cantidad final de lo que comes? ¿Vos sí? Sí. Sí. ¿Para yo? Todo el mundo. Acá no, no. Y pero estás más flaco, boludo. No, al contrario. Nah. Yo trabajo sedentario. Y como porquería siempre que puedo. No, yo estoy comiendo. Toda la semana comí bien, tipo, como 7 veces al día comí, pero. Hoy no comí nada. Comí 4 media luna. No, pero estamos gritando un cuarto de libro todo el día, o sea. Claro, después tengo la grasa colgando por acá, boludo. Vemos que. Estoy haciendo más o menos. Fede modificó su lead y empieza con Tap Goku y Salamas. No voy a y gimnasio. Francisco también cambió su lead y empezó con Hariyama y Porygon 2. Porygon 2 no lo vimos en el game anterior, así que vamos a ver qué. ¿Por qué razón Francisco decidió traerlo en este game? Se le sube el ataque. Así que. Quizás habrá que ir por el modo triple. ¿Cómo se nota el cambio de Salamence a. de Arcanine a Salamence? Sí. Nada más cambia, quizás por Gastrodon. ¿No tienes para por... conectar esto ahí? No, acá no tiene más. Oh, acá no anda, están ahí. Cambia nada más por Metagross. Hari llamada por el Fake Out en Tapu Koko. Y Porygon va por el Ice Beam en el Metagross. No le va a hacer demasiado daño. Oh, y lo congela. Como siempre, BGC haciendo de la suya. Sí, más vale. Desafortunado, Freeze. En el Metagross de Andy. Se puede congelar. O se puede congelar 20 turnos como mi Mawile en el regional, pero. No, lo que podría hacer sería. Tirarse el Flamethrower con su propio Salamence. No me diría yo. Que lo puedes quemar a tu Mook. Ah, no. Mira, hablando de Mook. Tampoco va por el Gigabolt Havoc. Asumo que en Hariyama. Usó 9 y media yo, ¿no? Sí. Sí, Hariyama que cambió por el Mok. Vamos a ver si logra el knockout. Da penas. Sobrevive el Mok, se come su agua berry. Metagross sigue congelado. Y Porygon mete el Trick Room. Así que las cosas están muy complicadas para Andy. El problema del Frozen, que seguramente sea el mejor estado de juego, es que no tiene un porcentaje progresivo. Vos siempre tenés las mismas probabilidades de congelarte. 20%. 20%. Uh-huh. ¿Y si el 20% no se te da? Tampoco se protege. Yo creo que este era un knockoff al. A ver si es un knockoff. Sí, es un knockoff al Metagross, sí. No lo mata. No lo voy a matar. Activa la weakness. Vamos a ver si Metagross se descongela. Se descongela. Se descongela. Va por Hammer. En el Mok y va a lograr el knockout. Sí. Y la bajada de velocidad también. Sí. Muy importante. Lo van a beneficiar en Trick Room. Así que bien, Metagross descongelándose en el turno que tenía que hacerlo. Entra Hariyama. Igual solo se cierra desde adentro, ¿eh? Y acá. Acá, Porygon puede decir. El Metagross. Un Ice Beam en el slot de Coco, pero diciendo que es un Salamence que quiere entrar para intimidar al Hariyama, así que es un poco arriesgado. ¿Y el Metagross será más lento que el Hariyama? No sé. Eso no sabría decirte. Yo asumiría que no. Pero hay que ver el spread que yo tiene. Yo también asumiría que no.
El Protect es algo que Metaro, se tiene que sí, hacer. Sí, era necesario que hiciera. No va por Feca, va directamente por el. Sí. Plus Combat en el Metagross y Dazzling Beam en el Coco. ¡No! ¡Basta! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué juego de mierda! ¡Oh! Pero se congela inmediatamente el Top Coco. ¡Qué juego de mierda que juego! ¿No? Sí. Hace más del 50% en ese Hariyama. Porygon no para de congelar. Parece la copa del mundo esto. Y Andy no trajo a Gastrodon, trajo a su... Congeló los dos bichos. Marowak. No sé cuántos turnos de Trick Room van, creo que este es el cuarto. El espíritu de Fer Ferreira. Hasta ahora Porygon solamente lo vimos tirando Ice Beam, no sabemos si tiene Return, Toxic o Thunderbolt. Qué doloroso. Vale, punch, más dos. Debería matar. En Hariyama no creo que lo mate. No, no deja casi nada. Close Combat. Va a lograr el knockout en Metagross. Y vamos a ver ahora, supongo que. Igual ahora se termina TR. No sé si termina este turno o el siguiente. Creo que en el siguiente. El Flurry de Marowak va a hacer mucho daño. Porygon revela que tiene Toxic. Muy importante. Sí. Supongo que esto es un showdown a Hariyama. No, Substitute de Marowak. Raro. Normalmente no tiene mucho movimiento para jugar, tiene... Shadow Bomb, Flare Beast son mandatorios y después el último puede ser... Siempre es Boomerang. Boomerang, es Boomerang. Para mí el mejor es Boomerang. Pero... son, algunos lo usan, o... pero lo más normal es... Boomerang. ¿Se terminó el TR? No, que no, no, creo que este es el último. Y el Toxic va a seguir avanzando. Sí. Ese Porygon está representando una gran amenaza para Andy. Tiene a Salamence. ¿Tiene a Salamence atrás? Sí. Tiene a Salamence. Pero no Salamence... creo que el Ice Beam logre el knockout en Salamence, pero aún así Salamence, ¿qué le puede hacer a Porygon? En este momento... No, no tiene mucho para hacer Andy contra Porygon directamente. Sí. Era el Hammer Arm y lástima que se congeló, pero bueno. Hariyama revela que tiene Heavy Slam en el banner Protect del Coco. No va a llegar a romper el Substitute. No, no va a llegar, no creo que logre romper el Substitute. Y Marowak va por un Flare Blitz, seguramente al Porygon. Porygon. Uy. Que hace justo arriba del 50%. El área justo necesita. Sí. Esto definitivamente aún no está terminado. No reveló lo que tiene atrás, ¿no? No. Si tiene Ninetales como antes, no le va a salir tanto. Acá puede simplemente tirar Dazzling Gleam. Dazzling Gleam y Flare Blitz. No, Flare tiene, Blitz, sí, no tiene otra jugada. Si tiene Ninetales, por ejemplo, atrás, tira Flare Blitz y muere. Y después el Porygon con el Draco Meteor. Si es Ninetales, con el Sandro, creo que muere. Puede, creo que gana Andy. Supongo que Salamence se banca. Hay que ver lo que tiene atrás. Si es Ninetales, claro, sí, sí. Porque creo que ahora Porygon se muere del... Puede switchar el Porygon. Creo que Porygon no se muere del Recoil, pero sí se muere del Toxic. Porque ahora seguramente es casi seguro que Andy va a tirar un Dazzling Gleam. Hariyama se protege. Protect. Pero no se va a morir al Recoil porque Dazzling Gleam le pega. No, pero creo que el Toxic sí va a hacer. Ah, sí. Ah, no, no. Sí, sí, se muere. Creo se muere, que puede llegar a sobrevivir, Se muere, se muere. Vamos a ver. Ay, no creo que sobreviva. Creo que sobrevive con dos. ¡Dos! ¡Oh! Mirá cómo debería esa precisión, papá. Qué vital. Vamos a ver si es Ninetales. Es Ninetales. Depende mucho si el Salamence sobrevive o no sobrevive. Sí, creo que acá es fundamental que Andy proteja al Coco para hacer que el... Pero él puede proteger a Hariyama o puede tirarle Feint. No, ya acaba de tirar... Protect. No, ya reveló todo su move, o sea, Fake Out, Protect, Heavy Slam y si protege, combat. Le tira Feint. No tiene Feint, ya reveló todo su moveset. Close Combat, Fake Out. Tiene que mantener el Coco con vida para que el Blizzard sea doble target. Sí, era obvio eso. No lo protege. Andy O'Pen, andan diciendo por acá. Dazzling Gleam. Ah, vamos a jugar al juego tan divertido. No le tiró una cofa al Salamence, ¿no?
No. Por lógica, por lógica debería sobrevivir. Sí, yo creo que sí. Pero puede haber críticos. Creo que estaba así, no recibió ningún entra, daño. Entra, no, entra muy limpio. Sí, sí. Quizás el Ninetales... Voy a ir por un doble Protect para recibir un poco de daño del coso, pero no creo. No, no creo. Es una jugada. Quizás no es... Este Sash, eso es lo que iba a decir. Blizzard. Sí, sí, se lo banca bien, se lo banca bien. Bien. El Tapu Oko también se lo bancó muy bien. Está en más o menos 50% y Tapu Oko recibió, sigue vivo. ¿Y vamos a la tercera? Vamos a un tercer juego. Andy venciendo los freezes del Porygon. Muy bien jugado por ambos. Estas son las cosas que para mí diferencian a un jugador normal de Andy. Pues si vos lo jugás el set común con Flying Z, esta pelea perdías. Sí. Flying Z me parece mejor contra el meta, pero no mejor contra el meta argentino. Que ya el sabemos meta que tiene. Sí, es muy... Tiene estas cosas. Ese del top 4, P-Fan querido. El otro partido está jugando Santi Nalontian contra Fede Turano. Así que. Veremos. Veremos si es final Vertex o final. Go Andy, dice Leandro Garrido. El Marowak también es muy importante. Sí. Que hace el daño justo para hacerle tu hit. El Marowak volea casi todo el team de Francisco, porque como vimos el Hariyama no tiene knockoff. Tiene solamente Close Combat y Heavy Slam. El top 8 fue Fede Turano contra Konya, que ganó Fede Turano. Andino contra no me acuerdo quién. Ganó Andino. ¿Contra Quinerao no era? Contra Quinerao. Quinerao. Daniel Fau contra Leo Marcino, que Fau se tuvo que ir y ganó por default. Y Sandin Albantian contra De Buen Cabido. Sí. Mi pelea con Fau estuvo buenísimo también. Tenía Peliper, Scarf Soul. Ah, sí. Buenísimo. Algo que jugó en la liga. Que ganó Sandin Albantian. Vamos a ver. Y pues lo estáis jugando, si ganó. Ah. Si perdió, no creo que estés jugando el top 4. Sale que le haya pasado algo por abajo de la mesa, pero. No creo. Fede repite el mismo lead de antes con Tapu Oko Metagross. Y Francisco empieza con su propio Tapu Oko y con Mac. El ítem del Tapu Oko de Fran, ¿cuál era? Era Electrium que lo tiró al gastro. Es verdad. Y el Metagross llega a morirse el Electrium. Yo creo que sí. Para mí también. Yo creo que sí, así que es una amenaza muy grande a considerar. No sé, no me sorprendería acá un Poison Shaft no llega a matar a Coco de Tandy. A meta. Muy buen switch. Muy buen switch. Al Marowak. Y Mittermash, si le llega a pegar, le va a hacer mucho daño. Sí. Zen Headbutt en Tapu Oko. Va a ser bastante. No entiendo por qué Zen Headbutt y no Mittermash. No tiene Mittermash. Tiene Hammer Arm, ¿qué? Zen Headbutt, Bullet Punch. Ah, mira, oye. Mok consigue es el entrenamiento en el Marowak, lo cual va a ser bastante importante considerando que su principal ataque no es Flare importante Blitz. Porque el anterior partido la única forma de tuvo bajar el Marowak era con Toxic. Y ahora con el Poison para, de con el Poison de Evel Marowak 1, se termina matando a él mismo con un tira un Flare Blitz a un Mok y ya. Y pero te baja 4 bichos en cuanto se mata él solo. No te baja 4 bichos. Cuando te tira el Mok, te mata Mok ahora y después se muere solo del envenenamiento y Ripple. ¿Qué va a hacer el Coco? ¿Va a Singlim? ¿Va a switchear? Sí, eso sí. Tapu Oko tiene que switchear, no hace nada acá. Entra Arcanine. Francisco hizo el cambio y trajo a Arcanine al match. Obviamente no afecta al Metagross. Oh. Metagross fue por el Hammer Arm. En el mod. No hace nada.
No. El Flair Blitz mató. Flair Blitz. Sí, el Flair Blitz hace como... Creo que hace 90% mínimo al Mock. Así que esto debería noquearlo. Ah. ¿What? No. Ah, el Intimidate. Cierto, volvió el Intimidate. Muy importante el Intimidate. Sí. Fue crucial para que el Mock sobreviva y seguramente acá esto es un... Knock-off al... ¿Metagross? Sí. Que la activa. La Winning Spot, sí. Pero para nada, porque ahora está lento. Sí. Y ahora... Hasta ahora no vimos si... Andy trajo a sus Adamans, aunque asumo que sí, casi seguro que lo tiene. Por más que haya traído a Salamans, no puede hacer mucho. Metagross se protege. Santi y Trueno van 1-1. Arcanine tiene el Snarl. No creo que sea suficiente para no pegar a... Sí, a Marowak. Y va a ir por un Flare Blitz, seguramente en el Mock. Esta vez lo matará, supongo. Sí, creo que sí. Sí, lo mata, lo mata. Sí, logra el Knockout. Double Down, así que... Ambos están con 3 Pokémon. Asumo que ahora quería entrar Salamence del lado de Fede. Yo creo que si entra Salamence, hace Bulldogs, hace doble protege con Metagross, gana la pelea automáticamente. Sí. Pero no creo que haga pero eso. Pero también podría tirar Zeta Move al Metagross. Ninetales. Por okay. Fin revela el cuarto dicho. Sí. Ya sabemos todos los Pokémon que tienen ambos competidores. Esto es mucho predict. Sí. Si predice bien, gana la pelea. Si predice mal, pierde. Sí, en este turno se define quién gana, creo. Andy tenía Simu con el juego, creo, ¿no? Sí. Y Wing Spoli se activó. Está en más 1,5 en ataque. No, por 2 no, porque lo intimidó el largo. Ah, no, es verdad. No, qué pelea. No, no dije nada. Muteo. Bullet Punch más. No, qué kill de mierda que soy. Solidaridad de Protec, parece. ¿Y no tiró Z? ¿O no, sí? Tiró Bullet Punch. Tiró Dazzling Gleam. Dazzling Gleam. Hay que ver si el Flare Blitz va al Metagross. Sí, seguramente va al Metagross. Al Metagross. Sí. Y el Bullet Punch será muy importante. No sé si puede hacer otra cosa más que ir por un doble Protect o Zeta Move al Arcanine más. Yo hubiera hecho Zeta Move al Arcanine más Bullet Punch. Sí, si protege, no importa. Si protege el Arcanine, lo dejas a rango de un Thunderbolt. De último le pegas un Bullet Punch con Metagross para matarlo. ¿En coso? Para mí sí. Ahora tiene 2 Pokémon. Y ya el Protect de Ninetales gastado. Hay una cosa que quizás aún pueda hacer. Andy. Creo que aún hay una jugada. Salvo que el Arcanine tenga Helping Hand. Si el Arcanine tiene Helping Hand, ya está. Ya, sí, ya, ella ganó. Ahí ya ganó, Fran. Pero vamos a ver. Turano y Santi van 1-1. Arcanine protege. Arcanine se protege. Y ya se escucha grito de lejos, así que. Ya sabemos lo que pasó. Yo estaba pensando en. Protect Bulldogs. Bueno, no sé sí, si yo también estaba pensando lo mismo, pero no iba a ser. No sé si hubiera sido más rápido. No, sí, sí, pero. Blizzard. Y Flint Tower. Es un muy buen daño. Sí. Porque el Salamence es más rápido que el Arcanine, puede hacer Dragomitter y matarlo.
el Coco debería matar al Ninetales. Pero hay que ver si... si Frank Brady dice bien, ya está terminado. El Arkane está intimidado, ¿no? Entonces no creo que el Extreme Speed logre el knockout. No, el Extreme Speed... no, pero si... está el daño de Hail también. Y hay que ver qué le queda atrás. Está poco. Este no, ya sí. Está terminado, parece. Entonces va por el Double Protect, lo consigue. No como Double Protect. Ah, no, no, antes Tiro Liso. Sí. Ahí va el Extreme Speed. Extreme Speed. Que va a matar. Está poco Coco. Y logra el crítico encima. Está bien, no te digo, ya me he perdido. Sí, sí. Desde Comitier vamos a ver si hubiera sido suficiente con... sí, lo es. Andy, mira este comentario. No me desconecté la consola acá, capo, porque se corta la transmisión. No sé, no desconecté nada. ¿Cuándo se cortó esto? No hice nada. Bueno, partido andino, así que final de Francisco Lagomarsino contra el ganador de Santiago Nolontián. Y Federico Turano. ¿Vos en qué team estás en la NA? No, estoy jugando. No, ah, ¿no estás jugando? Cuatro. Se fue tu puerta. Recibe el nuevo de... claro, ese tiene que quedar. Dale. Vos quedate, si querés sentarte acá, si no te rompes. Todas las predicciones todas mal, boludo. No puedo creer. Sí, predijiste. Predijiste para abrir. Abrí y cerrar el coso. Estoy llevándome la cartuchera. Si quieres tomar algo en la barra. Me das mi cartucho. Por el juego, no sé. Es que en el momento de tirarse a Sin Lima entendí que hiciste. ¿Por qué tiraste a Sin Lima? Sí, ahí está. Ahí está. Sí, apagala, ahí fue. O sea, ah, por... ¿la pausa? No, 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 o sea, déjale ahí que se termine el... sí, sí, que... Andy, si ahora te querés tomar una birra o algo, tranqui. No me gusta la cerveza. Ah, no. Ahí está. ¿Te gusta la mosca? El whisky. La pija le gusta. En este momento no te vendría mal. Abrí y cerraste, ¿lo hiciste? Algo para tranquilizarse, una... Joder, mierda, siempre pierdo jugando con el culo. Ahí lo abro. Qué burro que es, por Dios, no puedo creerlo, boludo. Qué mal que jugó. Boludo, no mutí todavía. ¿Está en streameo todavía? Sí, está en vivo. Está en vivo. Bueno, pero espera un poco. Bueno, ahora te escuchó Pefan, Pokeale, Juan Salerno, Guido Micheli, Emiliano de Chile. Y todos vieron la pelea, boludo. ¿Vieron la pelea que manqueaste como un hijo de puta, boludo? Y boludo, ¿viste cómo burrió? Perdiste con un team de febrero, boludo. Burro. Facu te dice gracias por tanto, Andy. Te no escucha de que sea Argentina, boludo. Chavate. Te están todos cagando de risa. Cuando lo resumamos, comentá, por favor. Sí, por favor, que lo creemos. Tratá de no golpearlos. Bueno. Andy. Como comentario. Post pelea. ¿Se escucharon las puteadas de Andy? Sí, sí, sí. Andy burré como un hijo de puta y le echa la culpa al otro. Ay no, la puta madre. Siempre me encanta ver perder a Andy. ¿Qué dicen? Me estoy muriendo de los comentarios. No, está cargada la capturadora. Se bugueó lo único. No sé qué onda. Sí, sí, ya le cedieron a Andino, le cedieron el pase directo para su casa. ¿Joaquín? Sí. Es que no entiendo bien lo que dice, porque había un turno que no era muy obvio. No, el Lasing Lim tiraba Thunderbolt y tenía mucha chance todavía. La otra llave es Federico Turano contra Santiago Nalontián, que van 1-1. Así que ahora veremos qué pasa. Ojalá, no es de mala onda, pero que no sea final Team Vertex. Así dejan de chamullar tanto, ah, Team Vertex, ah, tengo contrato. Es una verga porque te congelan todos los turnos como decían Andy recién, por eso es una mierda. Ojalá sea final Team Vertex, así no se repite tanto, porque antes de la temporada pasada jugaba gente, jugaba mal y llegaba top y yo me enojaba porque jugaban con teams horribles, ahora juegan bien, ponele.
No los conocen, pero juegan bien. Sandy le enseñé a jugar yo, un hijo mío, así que. Espero que llegue. Ah, yo me tengo que volver con Sandy ahora, me acuerdo. Ya fue, compro algo en el Subway y voy para casa. Yo me veo la mía para casa. Mi team se fue a comer la vida de abasto, creo que ya me lo puse. Ah, vos vivís encima cerca de lo de Fierro. ¿Eh? Vos vivís cerca de lo de Fierro. Sí, ahí nomás. Gané un torneo de TCG hace 2 semanas, así que. A Wario también le enseñé. ¿Ese te está gastando? Tiene 10 años, boludo. No, pero Waru está así porque está medio emo. O sea, perdonalo. Waru ya va a volver, ya va a volver. Es como Perón. Yo le enseñé a Laino, a Lantian, a Waru. ¿A quién más? ¿No lo metiste vos a Sebas? A... Ah, no, ese fue Andy que lo metiste. No, no, Seba. ¿A Seba lo metió Andy? No, lo metió Rodri. ¿Rodri? Sí, porque iban en el colegio juntos y el pelotudo Rodri jugaba con. Era re chiquito y jugaba la consola con. En el colegio. Sí, peloteando. Sí, jugaba a Pokémon y Seba le dice, che, ¿qué es esto? No sé qué, y ahí enganchó. Y después Seba empezó a jugar en Ursa. Y ahí en Ursa jugaban como. No sé cómo explicarte. ¿Ligas? Sí, pero eran como ligas muy poco competitivas. Y en un momento Seba dijo. O sea, jugaban BGC, pero jugaban team de mierda para boludear. Ah, si me está escuchando alguien de Ursa o de Liga en Argentina, Pokémon, no nos ofenda. Pero es la verdad. Pero. La verdad no ofende. Claro. Después Seba vino a Muy Lejano, que en esa época era como que estaba Muy Lejano y Ursa. Sí, que Muy Lejano éramos recontra competitivos, sí. Y nos cagábamos a palos todos los sábados. Y estaba Ursa. Y Rodi y Seba vinieron de. Bien, Ursa, Muy Lejano. Ah, claro, encima vive en la Loma del Orto de Muy Lejano, de Ursa bien a 10 cuadras. Sí. Pero venían a Muy Lejano y ahí fue cuando empezó la temporada esta de que había Premier toda la semana. Que también hubo el regional, que le cedieron a Andy. Mm. ¿Vos estabas cuando le cedieron a Andy el regional? No, yo del 2014 fui a 2 torneos y después no volví hasta después del Mundial 2015. Bueno, lo de Andy fue muy bueno porque estaba. ¿Pero fue entre 2014 y 2015 o? No, fue en 2015. 2015 que estaba 2016. Jugando Andy con Chalk contra Michi. Que tenía, bueno, ganó Turano parece. Contra Michi. Que tenía Charizard. Y algo que le subía el no me acuerdo que se jugaba con Charizard en fuego. Que le subía el coso en fuego. Charizard, Venusaur, ahí me acordé. Solar Power. ¿No? Claro, Solar Power. Charizard normal, ¿no? Escuchate, team. Sí, Charizard, mira ahí. Mariano, ¿le pasas la pizza? No puedo comer queso, gracias igual. El team era Charizard Mega ahí con Venusaur y Politoed con Ludicolo. O sea, sí, era el team más inviable de la vida. Y le ganó a Andy. Y como Andy necesitaba los puntos, le cedió. Y al final Andy necesitaba jugar en Chile. Y hacer un top 16 o algo así. Y agarró y dijo, Michi, no, le cedo. Y después en Chile fue y hizo 0-2. Pero. Ah, no me acuerdo, sí. Anécdotas de la vida de DGC. ¿Pasas una servilleta, por favor? No. Chicos, si ¿sí podemos apurar sí. El trámite porque me estoy cagando de hambre. Sí, yo tengo que volver a casa, que quería volver temprano. Cada vez, cuanto más quiero perder, más me más gano. Pero vos sos pelotudo, vos venís para ganar, no juegues para dictar tu casa. ¿Quién va a jugar con Capturora? Ivana. No, vos estás en la de Muy... No, vos, no estaba nadie, creo que era Chugar solo. Muy Lejano, torneo así para olvidar, que llega Rodri a top, la llama a la vieja, le dice, no, no, vamos a irnos. ¿Qué es la llama? ¡Estoy en top! No, porque la vieja no le creía. Le dice, no, para mí que vos estás en... ¿Qué es la llama? Sí. Adelante de todo, le dice. Nos cagamos de risa mucho tiempo eso. Sí. La vieja se debe haber sentido. En el Nacional también, en las 12 de la noche yo estaba jugando el top 8 y le dije a mi vieja, no me pinces a mi casa hasta que termine el Nacional. ¿Cómo te fuiste, güey? Me vino a buscar, me hicieron alto bardo, porque yo tenía 15 años. Me hicieron alto bardo, me dijeron, no, te paso a buscar, te mando un taxi, no sé qué, y al final me vinieron a buscar desde mi casa, es a una hora al centro, hasta el centro. Yo encima a mí me llevé el auto todo el día, mi viejo, están ahí tacados. ¿Pero cuántos años tenés? 21, cumplida. Ah, sí, bueno, parece. Mi viejo se quedó sin auto.
Esto es un cage nerf. ¿Entonces? Una super funda. Es muy buena esa. Es la que tiene nano. O la que tenía. ¿Para funda o...? O sea, para meterla y cuando lo juegas... Dale, que se empieza el top. En la final. Es, Tirano, dale, spamea. Dale. Jálate de comer y spamea, dale. En Twitter, en Facebook, en todos lados. No spamea. Bueno, spamea, más rápido. Para que empiece. ¿Para qué se voy a jugar antes? ¿No querés que me apure? ¿Para qué quieres que spamee? Porque si no vas a spamear que ganaste y no van a la final. El premio es o eso que lo pueden vender tranquilamente en 300. A Andy ya lo quemé, así que. No, ¿eso queda mundial? No, no, el que este estoy. La carcasa esa. Sí, o 500 pesos en Artoy. 500 pesos, ¿cuántos sobres son? No sé si son de sobres. No tienen sobres, ya ojalá tuvieran sobres. Jugaría todo el torneo de que sé. ¿Y pero entonces qué hay? Peluches. Peluche, manga y todas esas cosas de otakus. Un montón de regalos para Orme. Ah, cierto, vos te acordarme. Claro, pues el ganador recibe. Claro. Un amuleto, comprate. Compartan el premio, garcas. ¿Cómo compartimos créditos y la garcasa? Y la parte media. La parte de arriba. Pelotudo, eh. Bueno. Marianito, ¿por qué parece señor XD? No sé, alguien de 12 años no me puede decir que parezco sí, señor. Pero necesito la carta. Yo cumplo 18 el mes que viene, así que espero que me saluden todos. Capita. 18 meses cumplí. Está de mentir, Mariano. Hacemos la fiestita. Lo más gracioso es que tengo un amigo que me dice, che, escúchame, cuando cumpla 18, préstame el documento. Y le digo, ¿vos me estás jodiendo? ¿Justo a mí me vas a pedir el documento? Perdón, hay unos chicos que te quieren preguntar algo. ¿Ya devoramos la pizza? Ya están. Creo que te está diciendo lo tu novia. Sí, porque quiere que me dope antes de jugar. Que te dopes. Sí, es ilegal. Yo le digo fuera de joda, Mirá que en Counter anduvieron haciendo test antidoping. ¿Por qué hace frío acá? Okay. Eso me da poder a la posta. Predicción. Lo que pasa es que agarraron unos chabones, no me acuerdo qué team era. Pero fue el año pasado. ¿Qué tanto? Adderall. Adderall. Era, agarraron 5 chabones, tomaron Adderall. Típico. Eran como. Típico. Juegan contra Fnatic, que son los más capos del CS en ese momento. Es ilegal eso. ¿Qué cosa no sirve? Adderall. ¿Qué es? Es para estimular el cerebro. Estimular pensamiento más rápido. ¿Es ilegal? No, no es ilegal. Pero no puede estar bajo influencia de fármacos. Pero es como tomar popovita o algo de eso. No tiene nada. No, si no es de dentalismo. O sea, pensa. Si te da una. Ventaja sobre alguien que no lo toma química sobre otra persona. Escúchame, alimentarse bien te da una ventaja. Fede. Química. Es como tomar esteroides. Alimentarse bien ya te da una ventaja. Tienen que especificar bien. No, Fede, escúchame. Jugaron los chabones que eran los número uno del mundo contra unos chabones que jugaban, que eran, no sé, ponele 20 del mundo que los iban a cagar a palo. Eran los 5 chabones con Adderall. Pasaban y les pegaban uno. Tipo, no tuvieron chance, le ganaron tipo 16-5 o algo así. ¿Los que estaban 20? Los que estaban 20. ¿Le ganaron 16-5 ponele? Sí, los hicieron primeros. Mierda. Y después le hicieron test antidoping y les agarraron con Adderall. Y los banearon. Bueno, les sancionaron, no los banearon, pero... Bueno. ¿Ya mandaste? Igual no influencia tanto, por ejemplo, envejece un Yugi y pones un deporte... deporte. Electrónico de reacción. ¿Entendés? El counter es reacción. Por ejemplo, si jugás al fútbol o al tenis. Claro. Yo perdí la vista jugando al counter, antes no usaba lente. Bueno, dale, empezamos. Ese, hace tu trabajo. Ya después se bueno, gente, estamos en la final del mid-season. Tenemos a Federico Turano y a Francisco Lagomarsino. A Francisco recién lo vieron peleando contra Andy en el top 4. ¿Eh? Que hace mucho frío por el Nintes. No, acá Turano está contando chistes pelotudos, así que lo callamos. Seguí jugando, por favor. Así que, seguí ese. Quiero constar lo indignado que estoy en este momento y que mi voz es mejor que la de ustedes. Cualquier voz es mejor que la de Mario. Claro. ¿Alguien más quiere pizza? A ver, pasa. Yo apenas estoy jugando, así que tristemente no puedo comer. Joder, si querés. Fede, ponete auriculares. Cállate. No, en serio, tío. Espera que elijo el equipo. Dale. Nah, ya conocemos ambos equipos. Acá Pefan está celebrando el Trevenant. Espero no celebre los Roguelike también, pero... Que los usó en Worlds.
Vos estabas en la pelea que el chabón tenía que flinchar como 5S y dijimos, acá se viene Pefan, se viene Pefan. Sí, yo estaba con ustedes, sí. Y flinchó la 5S. Sí, el de Nano, ¿no era? El de Nano. Que tiró Rockside, sí, sí, sí. Sí, contra... ¿cómo se llama ese pie? No me acuerdo, este... No era Guido Matas, ¿no? No. No, no, no. No me acuerdo. Pero flinchó 25S. Flinchó dos veces, pero fueron importantes. No, no, tres. Una vez al Snorlax, una vez al Torkoal y dos veces al Snorlax. Algo así fue. Bueno, vamos a ver. Arranca la final. Siempre Fede con su avatar muy pelotudo. Para el próximo torneo va a estar el Koala conmigo, así que... Si ahora estamos boludeando... Fede empieza Golduck Tapu Koko versus el Porygon 2 Hariyama de Francisco. No nos tenemos que reír. ¿Se subió hasta que no? No vi. Y tampoco podemos preguntar. Así que nos tendremos que guardar la intriga. Subite el volumen. ¿Qué, boludo? Solamente dije que se le subió el ataque especial, no porque estoy escuchando. ¿Qué? Y la jugada acá... Es que el Golduck no sabemos qué tiene, hay muchos de Golduck. Y el Facebook de Hariyama es algo obvio. Y se hace a Scarf con Soak, como lo usaba Rule. Puede ser, pero teniendo un team de lluvia no creo que claro, sea. Claro, no creo. Bueno, Zapoli y siendo Turano. Sí. O sea, no protege a ninguno de los dos, Fede. Hariyama por el fake out en Golduck y tampoco va por el Bolt Switch en el Hariyama. Le hace bastante daño, aproximadamente 70%. Y revela la Life Orb del Koko. Vamos a ver, quizás ahora se viene el Trevenant. Quizás queriendo predecir un Trick Room del Porygon. Igual no sabe la habilidad de... No sabe la habilidad de Hariyama. ¿Tienen para cargar? Sí, yo la tengo. Acá un bobo no sabe cargar la consola. Pero no estamos en México, así que lo dejamos. Saludo a Kenneth que estaba viendo. ¿Te traemos una silla de rueda? Fede, cuando pueda. Dame, yo le conecto. Dale, seguimos. Entró el Mog, tira Protect. Vamos a ver qué hace el... Hariyama va por el Fight Team C. Me recalió. Francisco se lamenta, así que se ve que fue en el slot del Mog. Algo moría si no había un Protect. Vamos a ver esto de hace un... Hace menos de... Mucho menos de lo que pensé. Y el Porygon va por Toxic en el slot del Golduck. Y no creo que le haya pegado al Muk. Oh, sí. Para, ¿es ese Augusto? ¡Ah! ¡Es mi jugador! ¡Ah, el team encima! Controla a tus jugadores. ¿Cómo andaba, Augusto? Bueno, Golduck fue por el Skull en el Hariyama y logra el knockout. Y ahora entra... Mucho peor Golduck. Sí, pegó bastante. Entra el Mog de Francisco. Yo diría que va acá por un... Es que el Mirror de Mog es lo más aburrido que hay. Yo diría que knockoff al Mog, creo. Es como el capítulo de los Simpsons, que viste, se la van pasando entre ellos. Sí, sí. Y Mog le tira knockoff al Mog. Y Mog le tira knockoff al otro Mog. Ambos se quitan las berries. Vamos a ver si Golduck... Se protege. Va por Skull. Se protegiño. Golduck le tira el escaldiño. No tiene la quemaduriña. Pero bueno, el Mog de Fede está ahora en rango de un Ice Beam más
un ataque del Mok. Goldo, que está ahí, hasta ahora solamente tiró Scald. Vamos a ver si... Ojo que no mostró Z todavía. Todavía no mostró ningún Z Moon, ningún... No sabemos el ítem aún del Goldo, aunque es bastante común que tenga el Waterium. Porque como por el Ice Beam, seguramente el Mok... Muere. No va a morir. Vamos a ver si el Knockoff... Muy sí, importante muy el bien, Knockoff. Muy bien, le va a sacar el Violite. El Violite. ¿Cómo se dice? Eviolite. Eviolite, bueno, perdón, Eviolite. Poison Jab no logra el Knockout. ¡Oh! Se muere Poison. ¿Cómo es de vuelta? Eviolite. Eviolite. Mineral evolutivo. No, eso es allá, eso está acá. El Mag no tiene mucha chance de sobrevivir acá. Si le pegan un golpe, muere. Fede saca a su Mog y entra el Palito. ¿Qué crees el nick más retrasado que dieron en el día? El mejor fue el de Fer Ferreira con Musel Di María. Coco se protege. Creo que este es el último turno de Trick Room. Por igual por el Ice Beam en el Politoed. Vamos a ver. Y Mok revela Curse. Que no va a hacer mucho si termina TR. Es si malo, perjudica. Si creo que acá se termina el Trick Room. Y muy importante que no tiene Eviolite. Se termina el... Sí. Creo que ahora es simplemente un... Asumimos un Thunder que tiene el Coco en el slot del Porygon y quizás un Scald para asegurar el knockout en Porygon, pero creo que va a ser suficiente para matarlo. ¿Y dejar el Mook ahí? Sí. No, creo que dejar el Mook ahí. Digo. Si le tira Poison, ya va el Coco, sí, muere. Sí. Más con más uno. Es verdad, sí. Scald al Mok. Supongo que alcanza. Tiene que alcanzar, sí, le está gustado por la lluvia. Protege, a ver protege, si predijo. Vamos a ver. A ver si predijo. Thunder, sí. ¿What? Anchor. Muy bien jugado por Fede. Demasiado. Sí. Bien jugado ese Anchor. Espero que haya pegado al Polito. Para tu suerte. Sí. Muy bien. Y ese Polito, el Porygon va a estar pintado. Sí. Está más pintado que igual en la selección, así que... Thunder, suponemos que a Porygon, sí. No logra el knockout. Parálisis. A pesar de no tener la Eviolite. Hasta ahora todos los Thunder que vimos sí, en el stream. Vimos, paralizaron todos. Sí, siempre. Todos. Scald en el Mok. Logra el knockout. Y Francisco se queda con sus últimos dos Pokémon. Y Porygon se queda ahí tirando Ice Beam. Al Tapuco le hace bastante daño. Tenía un boost de ataque especial. Un boost ¿no? de ataque sí. especial. Este es el primero de noche, ¿no? Sí. Vamos a jugarlo de speed tie. Sí, parece que sí. Guerra de cocos. Igual no vimos que tiene atrás todavía. ¿O sí? Goldak ya murió. Mok. Pero está con poca vida. Sí. O sea que vamos a ver el sí, speed tie. Aún si gana el speed tie, creo que... Es un dado. Pégale, fe. Dicen que ser Team Vertex garantiza todos los speed tie. Vamos a ver un Dazzling Gleam, seguramente. No, Thunderbolt, en Coco. Sí, también tiene sentido, ahora simplemente, ahora sí puede tirar a Singlim. No puede tirar a Singlim, el Mok tiene suficiente vida para aguantarlo. No estaba en rojo creo. No estaba en rojo. Sí, estaba en rojo. Sí, ahora. Bueno, ahora el Speed Tie. No, Speed Tie Crit necesita creo. Y sí. Life for Thunder Crit. Necesita. Veremos un torneo de nuevo en Team Vertex. Vamos a ver. Speed Tie. Puede ganar el Speed Tie.
Suponemos que es un speed tie. No consigue el crit y ahora seguramente Tabuco va a ir por el Dazzling Gleam, va a lograr el doble knockout. Y el primer juego va para Francisco Lago Marcino, que empezó a jugar este año, ¿no? Sí. A ver si después de esto te invierte que lo compra Francisco. Y sí, mejor que tu pecho frío. Sea no vino hoy, cada recalcar, así que... No es que no vino, tropeó. No, no vino Seba, por eso. Próxima incorporación a Team Vertex, Francisco Lago Marcino, contrato de 4 meses. Igual con Kassel VGC tiene competencia. Sí. Kassel VGC... Si ahora Francisco gana, le va a ganar a Team Vertex. Exactamente. Sería... Algo nunca pasó acá. Sí. Mentira, yo lo hice. Yo le gané a Turano y Andy, el mismo torneo. ¿El mismo torneo? No en top. Pero le gané el mismo torneo. Yo le gané a Sebas en... A Seba nunca 16. Le gané. Seba me tiene hijo acá. Yo le gané en 16. Nah, pero 16 no cuenta. Top. Es cierto que 16 no cuenta para Mariano, ¿cierto? Cuando en 2015 se la tiraba pasando... Se la pasaba tirando Swagger. Todo el camino le tiraba Swagger. Pero tiene, porque tiene habilidad de tirar Swagger. ¿Qué habilidad tiene tirar Swagger? Tiene habilidad de tirar Swagger. Tiene un Landorus bloqueado en Uton y Landorus le tiraba Swagger, se golpeaba a sí mismo y ganabas. Tenés que saber a quién tirar Swagger. ¿Dónde está la habilidad? ¿Dónde está la habilidad en tirar Swagger? Vos tenés que saber a quién tirarle Swagger. Swagger. Mejor que Smirre. Game 2. Vamos a ver si Francisco logra la victoria y se consagra campeón del mid-season, o si Fede logra ganar este juego e ir a un tercer game. Pero no es cualquier mid-season. Es el más grande de mid-season hasta ahora. El torneo más grande que tuvo Argentina hasta ahora. El mid-season. MVGC. Obviamente, porque TCG siempre lo supera. TCGS. Fede hace un cambio y trae al Buzzwall junto con Tapu Goko, y Francisco empieza nuevamente como empezó en el game 1 con Hariyama y Polygon 2. Fede está sacando y apretando en la lapicera todo el tiempo. Sí. O sea, le agarró un problema severo después de perder el primer juego. Como anécdota, le tiré en la final en proyector a Nano. Swagger a Kangaskhan. Y Thunderboy. Y seguía pegando. Y después en el medio Marianito tirame Swagger. Es famoso, ¿no? Pero porque tenía otro luz contra eso. Porque yo jugaba Gardevoir Among Us y el chabón jugaba A-Slash con Safety Goggles. Entonces me ignoraba el Rage Powder y me mataba el Gardevoir. Y sí, obvio, A-Slash con Safety Goggles. O sea, lo puso solamente para mí el chabón y me jugó al final. Va por el Fake Out en el Buzzwall. Se dice así, Buzzwall. Bolt Switch en la el muñeco de daño. Vamos a ver, entra... Mock. Che, sigue en rojo esto. ¿Alguien me pasa un cargador? Ah, no está conectado, boludo. Estaba conectado a la corriente, pero no está conectado al paso. Sí, pues está titilando. Sí, tenemos la corriente. Está titilando. ¿Ahí? Está titilando re. Porygon metió el Trick Room, que vimos el... supongo que ataque especial suyo, ¿no? Porque está en un Buzz Ball ahí. Supongo que sí, supongo ataque especial. Un saludo para Pipi, que ganó su primer torneo de TCG. Jugadorazo. Acá creo que es bastante seguro que Mox se proteja y Buzzwall simplemente logre el knockout en el Hariyama. Chugar, ¿me conseguís un cargador? Estoy en ahorro de batería. Siempre tenés que estar en ahorro de batería. Nunca. ¿Tienes que enchufar? Sí. Acá hay para hacer cosas. Vamos a ver, se ve que está tardando un poco la conexión. Francisco saca a su Porygon y mete a Mock. Obviamente lo quiere tomar. Toma, ay. Está... ¿Estás jugando ya? No, sigue esperando a que ocurra. Yo ya estoy con la animación y todo. Sí. Ahí está, bueno. Ahí está, bueno, va a tardar más, pero... O sea, hoy puede ser un día histórico para Pokémon Argentina. No quiero spoilear a Francisco, pero el Zetamoo fue al... Bueno, Francisco tiró el Zetamoo, perdón. 4 HP. ¡Uh! Y se come Mock el Garry. Sobrevive.
con 4 HP. Colgando, se... yo no puedo. Bueno, vamos a tratar de no spoilearle a Francisco. ¿Quieres saber quién murió? Ya que no me imagino. No, todavía no murió. Spoiler, nadie. Spoiler. Spoiler. Chubi continuo, ¿viste el meme ahí? Se va a sepia. Bueno, me perdí también lo que pasó acá, así que no me miro acá. Bueno, parece que la consola de Fede está también esperando que termine la animación en la de Francisco. No me entra por el calor de la S, boludo. ¿No tenés enchufe ahí? Acá. Hoy puede ser un día histórico para Pokémon Argentina, porque puede ganar alguien que no es Team Vertex, que es un jugador nuevo, y puede ganar Pipi. Ya ganó Pipi. O sea... históricamente nunca pasó. Bueno, ahí volvemos. Bueno, y hace rato no van a alguien este tipo. El Zeta Move fue hacia el... sí. Torneo importante, no Premier. Premier ya ganó Conio. ¿Me conectaste? ¿Eh? ¿Me conectaste? Sí, sí, está acá. No sé qué recibió daño el Buzzwool. Bueno, vamos a concentrar una vuelta. El Zeta Move fue a Mok, que lo sobrevivió. Mok tiró, creo que Poison Jaguar Hariyama, y después no sé qué recibió daño. Muy importante. Ah, el fake out del coso. Muy importante haya sobrevivido ese Zeta. Sí. Porque la Berry se cura todo y no vuelve a hacer ese mismo daño. Mok se protege. Fue llamado por el Cross Combat en el Protector de Mok. Y el Mok de Francisco va por el Poison Jab en el Pass Wall. Crítico. Crítico. Y con envenenamiento. Qué buen juego. Poison Jab. De Buzzwall al Hariyama va a lograr el knockout y va a tener seguramente un Beast Boost un de boost ataque. Muy importante. Porque ahora con ese Beast Boost puedes llegar a matar a ese Mok. Nuevamente Porygon. ¿Cómo va a doler eso? Y el Porygon no se protege. No. Pero acá podría ir por un Ice Beam más Poison Jab y lo y pero está en TR. ¿Eh? ¿Tiene Trick Room seteado? Sí. Ah. Creo que seguía, sí. Por lógica debería. No creo que meta al Porygon. Sí, ahí tiene. Lo dijo. Knock Off. Ah, del Knock Off de no, no está en TR. O sí. Sí. Sí, está en terra. Ice Beam. Al Boss Wall. Oh, creo que sí que alcanza. El anterior fue crítico. Importó mucho ese crítico. Sí. Mucho ese crítico. Son críticos que, aunque no parecen, tienen mucha importancia en el juego. Acá Meranito diciendo que Mok ya no se usa, pero acá tenemos dos Moks en la final. Así que, para tener en cuenta. No lo usa nadie. No lo usa nadie, pero los dos Moks llegaron a la final. Para tener en cuenta. Argentina. El último Pokémon de Fede es Palito. Puede ganar la pelea por Perillon. Sí, necesitas hacerse por lo menos uno de estos dos. Y necesita que el Porygon muera o tener TRL. El Porygon puede tirar simplemente Toxic porque ahora. Si tira Perish, el Porygon va a ganar por ser más lento. Sí. Qué buenas épocas las de Perish. Con Fede Álvarez. Sale Porygon y entra Tapu Koko. El Palito se protege. Vamos a ver. Qué buen switch. ¿Qué fue esto? Sí, Knock Off. En Tapu Koko. Que Zeta. Tratando de sacar la... sí. Tratando de sacar la... Eviolite del Porygon. Pero turno perfecto, sí. Para Fran. Perfecto. Fede está en muy mala posición. Acá creo que... puede predecir todavía. Sí. Y predijo.
Predijo, muy bien. El Cocamo sale para recuperar el terreno. Polito fue por escala al Mock, asumo. Hablamos cerca igual porque está medio lejos. Ah, perdón. Sí, escala de polio, de Polito al Mock. ¿Puede quemar? Quemadura. No, ¿puede quemar? No. Vamos al ítem que tiene. La Ultiberry, sí. Gangshot, Visea en Porygon 2. No sé cuándo lo hubiera hecho. Hoy es el día de Fran. Sí. Hasta ahora solamente Tap Google logró algo de Hats con una parálisis que al final no importó, ¿no? Creo. No, no importó. En el Porygon antes. Pero vamos a ver si Fede logra una quemadura acá. Si lo ayuda un poco. No. No. Una pido. Poison Jab. Al Polito. Entrenamiento. clásico de. Hoy es el día de Fran, le gana. De Mock parece. Top 16 mundial. Le saca la Eaglite y el veneno va a ser las suyas. Ya con proteger y hacer recover, ya me parece que esta pelea está muy decidida. Si el no, yo creo que no. Yo creo que sí. ¿Qué tiene atrás? A Coco. ¿Y qué va a hacer con Coco? Tirar Thunder. No, para mí no. No sé cuál de los dos Mocks era más rápido, creo que era el de. El de Francisco afuera. Recién fue más rápido. Ese turno. Hay que ver si se espita y no se espita ahí. Vamos a ver si hace lo que yo creo. Protege el Mock. Scald al Porygon, que puede quemar. Y ahí quema. Está, quema el que no tiene que quemar. Sí, lo quemo. Sí. Poison Jab. El FD tiene curso encima, es verdad. Doble Focus. Perfecto. Doble en el Mock. Perfecto el turno para Fede. Que se queda con 3 HP. Y ahora el Porygon, por esa quemadura, va a morir. No sé si llega el Scald a matarlo. Sí, el Scald para mí llega a matarlo. Y el Mock tiene la defensa subida, así que por lógica no debería matarlo, tampoco. ¿Este tiene la defensa subida? Sí, no, pero tiene a Coco atrás Fran y tiene a Coco atrás Fede. Por eso, para mí se va a terminar definiendo en el. Es la misma situación del turno pasado. Sí, y los dos Spita y la pelea pasada la ganó Fede. Así que puede ser que el de Fede sea tímido y el de Fran sea modest. Pero hay que recordar que el de Fran tiene el Z1. Y puede predecirlo con un Protect. Sí. Que aún el Z-Move de Coco a otro creo que es un rol, pero siempre está a favor de Coco de sobrevivirlo. Quedan 5 segundos, pelea tensa parece. Depende de eso, de que el Scald mate. Scald, a ver. El Polygon tenía la. Sí, muere. No, no tiene. Se ah, no tiene. Está bien. Pensé que la tenía, por eso pensé que no lo mataba. Está bien. El Mock de Fran, obviamente, pega primero. Y sí, no llega. Y sobrevive. Sí. Gunshot. Que llega a matar. Sí. Esta es la diferencia entre usar Gunshot y entre usar Poison. Ya capaz con Gunshot, todo me hice el ataque como le hice a Porygon. Pero el poder que tiene, la verdad que, lo vale la pena. Para algunos vale la pena, para otros no. Pero acá se nota la diferencia. Sí. Acá tiene que hacer Dazzling Gleam el Coco. Sí, acá Francisco tiene que tirarse así Dazzling Gleam. No puede darse el lujo de que Mock noquea a su Coco con. Ojalá veamos una tercera pelea. Yo creo que vamos a tener una tercera pelea. Está muy, sí. Muy divertido. La diversión de este juego es verlo, ¿no? El problema es que Fede ya no tiene lluvia. Y creo que en este momento su mejor ataque es tirar Dazzling Gleam. ¿No juega otra cosa? ¿Ball Switch, por ejemplo? ¿Ball Switch lo debe matar de tu GKO? Es single target, así que me parece que Dazzling Gleam golpea más fuerte, ¿no? Sí, me parece que sí. Pero como dijimos antes, Fede estuvo ganando todos los Speed Ties, así que suponemos que. Vamos a ver. Sí, gana nuevamente el Speed Tie. ¿Cuánto daño? Sí, el de él tenía que ir por Dazzling Gleam. Y esto parece que es pelea sí. Para Fede. Salvo que haya sido 3 Speed Ties, que haya ganado Fede. Si, si ganó 3 Speed Ties. Sí, pero creo que hasta ahora podríamos decir que vamos a un tercer juego. Vamos a ver. Sí. Vamos a un tercer juego. Muy emocionante, la verdad, hasta el momento.
muy bien jugado por ambos jugadores. Ah, muy tensa la pelea y un matchup muy raro. Sí. Que al final siempre los, se termina esos diciendo... matchups de ambos con Mok, la verdad que son... Se termina decidiendo por el Spita y el Coco. Por los Cocos y también... Que no sí, creo... por los Spitas de Cocos al final. Ambos juegos fueron por... al final se definieron por los Cocos. Y no creo que se defina por Spita. Eres no, sí. Que dicen se define por los Cocos. Imaginás a dos Cocos peleando. No creo que sea Spita. Y cuatro Spita y seguidos sería muy raro. Sí, seguramente... Y la diferencia del Mok con Gunshot se nota mucho en esta pelea. Sí. Demasiado. Sobre todo porque con Intimidate encima llega a matar al Coco de Gunshot. Con Poison Jab no llegaría. Exactamente. Y también sin la quemadura no llega a matar el Politoed. No, definitivamente muy no. Importante la quemadura. Por sí, más sí. Que no haya quemado al Mok, que también era muy sí. Importante. Compensó un poco los envenenamientos que tuvo Fed en su contra. Ese, claro. La quemadura... Creo que lo salvó. Claro que lo único que vimos de Polito es que tiró Skull, ¿no? Y Protect. No sé, yo lo único que sé es que voy a llegar a mi casa a las 2 y media de la noche. Encima no traje llave, creo. Ah, sí, la traje. Pues sabés que había perdido la llave, pero al final... Supuestamente según mi hermano la tenía él, pues yo se la revolí en la cabeza. Sobre el hermano. Nunca bueno, tus hermanos son menores, decimos. Sí, tengo 3 hermanos menores. Pero nunca lo hice. Bueno, hermano, ¿eh? O sea. No. Claro, ¿viste? O sea, yo le digo a mi mamá, no le revolé nada, pero no, mentira. O sea, subir. Boludo, yo estoy en remera y tengo calor. Bueno, empieza la pelea, dale, ese, laburá. Francisco empieza con Tapuoco y Porygon 2. Cambió el lead de Hariyama Porygon que estaba empezando antes. Y Fede se mantuvo con el lead del Game 2 con Buzzball y Tapuoco. Sergio se fue a la casa, estaba muy cansado, igual que Agus, que venía a laburar. Y la verdad estaban cansados, pero ya los tendremos seguramente. El Buzzball es Assault. Sí. Por el daño que recibió. ¿Y cuánto daño puede ser con Poison Java a Tapu Koko? No creo que logre, no creo que nunca logra el knockout, no estoy seguro, vos por lo menos un roll. Igual seguramente a Ball Switch. Pero acá puede ir simplemente por un. Ball Switch o Switch directamente. ¿No podría dobletear en Porygon con Super Power y Ball Switch? ¿Lograr el knockout? ¿Turno 1? No lo sabemos. Vamos a ver qué predice cada jugador. O tampoco sé si. Supongo que Buzzball puede sobrevivir a. Sí, eso definitivamente está en rango de Superpower, creo. Si hace Ball Switch y saca Arcanine y no está en rango de Superpower. ¿Vos decís que trajo Arcanine en este tercer game? Para mí sí. Vamos a ver. ¿A quién va a traer Fede? ¿Será Mok? O quizás es un Buzzball muy. Ya es Trevenant, pero no creo lo después de... Nunca trajo Trevenant. En el primer no, Mok es no una muy buena jugada. Sí, sí. Zeta. Zeta. Sí. No creo que... A Mok estoy seguro que no lo mata. Y a Mok estoy tampoco. Muy seguro que no lo mata. Sí, sí, no creo que ninguno es... No se knockout en ninguno de los dos. A Mok le va a hacer demasiado daño, pero se le va a activar sí, a Barry. Sí, le va a hacer 75-90%. No sé solamente fue el Buzzball, sí. ¡Oh! 12 de HP. Buzzball se la baja y va por Super Power en Porygon y logra el knockout. Muy importante. Es muy importantísimo. Las dos peleas que vimos recién estuvo mucho molestando con el Trick Room. Sí. Y ahora se quedó sin acceso. Ahora el Tapu Koko está obligado a hacer Dazzling o tener algo para matar al Buzzball. Está mucho mejor ahora. Sí. Qué maricón que está. Bueno, ya el Tapu usó el Z-Move, así que ya sabemos que el Hariyama no lo puede usar. Igual el Hariyama puede tener Feint. No, ya vimos todo el moveset. Es verdad, siempre le digo no lo sé mismo. Si en este game... En la tercera vez que dice, puede tener Feint. No, es que vimos 500 Hariyamas hoy y todos con Feint. Encima no sé si estoy revelando algo de los games anteriores ya. Claro, pero tú... Acá nos está tirando el cálculo.
62,5%, que no es tanto. No. Igual está más bulkeado los. Sí, sí. Los mocks. Si es Corse, tiene que tener bulk. Fake out en Haría. Crítico, que no creo haya importado. No, no creo. Y solamente Bolt Switch, sí. Asumo que será el mock que tenga la parte de atrás. Este supongo que se viene Coco. Supongo que sí. Y sí. No había otro jugador. Y nuevamente tenemos. Muy importante el Coco Timmy de Memo esto. Tira el mock. Creo que es Thunder. Se viene el Thunder, parece. Sí. Asumo que al Tapu Koko. Ah, no, Hariyama. Lo fundió. Y se dio cuenta de que no era Saurus y que le podía hacer demasiado daño. Pero va a perder mucha vida ahora con. Bolt Switch, seguramente en sí. En el de todo, pero va a sobrevivir. No es Life Orb. Y ahora va a arreglar los otros Pokémon que tiene. Supongo que es Mock, sí. Mock y. Y Hariyama. No, está Hugo que te dio los Bolt Switch recién. Claro. Ah, ¿qué dije no ves? Parece que esto va a quedar como una especie de. Coco Mock versus Coco Mock. Parece. Que no quede Mirror de Mock, por favor. Lo único que pedimos. Y tira Knockoff. Y tiro Gunshot. Y Gunshot. Gunshot. Estas jugadas van a ser importantes porque en cualquier momento cualquiera puede predecir el switch correcto y lograr. ¿Qué switch? Y acá ya sabes, alguno de estos dos va a capaz que lo switchea. Puede predecir que no le pega al. Al Polito. No, ya sé, por eso, ¿verdad? Es muy importante predecirte a quién va a golpear cada Pokémon. Protege el Polito. Tampoco fue por. Claramente es tímido. Thunder. Le hace mucho daño. Más o menos 85%. ¿Habrá predicho? No. No. Thunderbolt al Politoed y Poison Java, que claramente va a matar. Me parece que esta pelea está muy definida. Sí. ¿La entrevista la hace bola o yo? Va a ser loco. Yo no quiero salir en cámara. Quizás puede ganar. ¿Reveló curse el Mugre de Frank? No era el de Fede, creo que tenía curse. Pero yo te estoy preguntando el otro. Ah, no lo reveló. Si tiene curse y el otro no, claramente gana que tiene curse. Ambos tienen curse. Este ya sabes que tiene curse, este no sabemos si tiene claro, curse. Claro, eso es lo que te estoy diciendo. Sí, sí. Si no tiene curse. Y si el Coco, si no mata al Polito, tiene la chance de quemar al Mug, y si quema al Mug, pierde la pelea. O sea, los dos Pokémon se van a morir y van a quedar Mirror de Mug. Sí, va a quedar Mirror de Mug, definitivamente. Va. Bueno, protegió el Coco, así que veremos si quema. ¡Perish! ¡Perish Song! Muy bien jugado. ¿Tiró Poison en lugar de. ¿Ya se activó la verga antes? No. No, qué boludo que. Es más lento. Oh, es más lento. O sea, Fede tiene que aguantar estos turnos. Sí. Si Fede aguanta estos turnos, van a la pelea. Hace mucho no veo una partida definida por Perish y sobre todo una final. Sí. No es una condición de victoria muy. Pero por el lado bueno, no nos vamos a quedar hasta muy tarde. Sí. Protege. ¿Tampoco Goku va por el doble protect? Knock off. Ok.
Mira, después de la pelea voy a preguntar algo. Porque si lo digo, creo que la cago. Claro, puede pegar crítico todavía. Y no va a seguir hasta Z. No, sí, me parece que esto ya está definido. Protege Coco. ¿Qué? Y Fede se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Era el curse. Fran tenía que tirar curse los turnos pasados. Darse cuenta de cuándo iba a proteger el Mook. Tirar curse y ser más lento que el Mook de Fede. Ahí tenía la pelea ganada. Ahora solamente es proteger y ganar. Qué lindo el Perish. Y otro torneo para Team Vertex. Parece. Creo que se pegó al mismo, creo. ¿Se pegó al mismo? Sí, creo que sí. Pero ¿estás jugando Fran o estás jugando Seba? Intenté conseguir la parálisis. Todo bien, todo sí, bien. Muy bien pensado. Si conseguís la parálisis, literalmente sí, ganaba. Sí, ganaba él. Eso sí que hubiera sido una buena final. Hubiera sí, sido muy sí, buena. Muy épico. Muy no buena jugada. No hubiera para nada para saber si conseguía la parálisis. Eso hubiera sido demasiado épico, ¿no? Pero fue muy buen intento y se nota la diferencia entre alguien que juega la final y alguien que es como Sega que dropea. Yo decía, va a tirar curse en ese turno, pero dije... ¿Tenías curse? Lo importante. Sí, sí, pero sí. No me quería la condición de para ganar. Claro, quería pero yo dije, va a tirar curse, entonces yo también tengo que tirar curse. Pero no, va a querer sacarme la valla justamente y proteger con Coco. Claro, lo que pasa es que yo estaba por decir eso y después me di cuenta que vos sos nuevo y no jugaste nunca a un Perish. Claro, lo que pasaba antes es que te jugaba Mega Gengar con Perish y vos tenías que ser siempre más lento, tenías que quedar siempre más lento. Y era una pelea de Tier Room a ver quién era más lento para que a los tres turnos se termine la pelea. Así tuve una pelea del mundial donde entonces, gané las 2-0-0. Entonces dije, no, si digo que tiene que tirar curso para ser más lento, lo digo. Bueno, primero llegué a la final. Sí, obvio, ganaste. No hay tanta diferencia, porque ganó 50 y ganaste 45. Sí. Creo que es 42 ahora. No, para mí es 45. Ahora hablar el campeón, quédese tranquilo. Oh, lo único que yo sé es que me tengo que ir a casa, quiero comer y mirar Narcos. Yo no doy más. Bueno, vas a tener que hablar, Fede. ¿Eh? Vas a tener que venir a hablar. ¿Por qué? Te están pidiendo, boludo. La gente pide ese Perish Zone. Sí, yo tengo una pregunta, si no la hago acá para... ¿Hay cámara o...? Sí, vení. Sí. Parecemos en una despensa, viste, en un garage, viste. Ah, el torneo. Si lo paralizaba, hubiera sido muy bueno. Yo no lo hubiera hecho. Dale, Fede, me quiero a mi casa. Esperen que no me quiero olvidar ni la carta, ni la lapicera. Sí, dale. Ah, pero no tenemos un premio que nos corresponde. Ni el juego. Pará, ya está reclamando las cosas, ¿verdad? Yo me voy a casa. Espérame un segundo, ahí salgo. Espérame en serio. Bueno, ¿cómo hacen con los premios? ¿Cuál es el case? Es, o el case ese de Nerf. ¿El case sirve para esto o no? No creo, pero... La última lo vendés. Yo prefiero los créditos. ¿Vos qué preferís? Vos ganaste, boludo. Bueno, yo prefiero los créditos. ¿A vos te sirve el case o no? Sí, de algo que voy a usar, qué sé yo. Cuando Ornel empieza a jugar, asegúrate de comprar uno 3DXL. No, tiene uno que se compró, ¿cómo? ¿Pero es 3DXL? ¿Eh? Sí. Y bueno, este, Rosita. ¿El cargador? ¿Sabes qué? Pásame el cargador. Espera, queda arriba. No, dale, Fede. Ahí voy. El mousepad no va a querer, pero ni en pedo. No me quiero olvidar nada. Digo, eso es. No, nada. A mí se me cayó la billetera. Para otra llamada, porque tengo que cortar la transmisión y todo eso. Dame salud. Sí, sí. Go. Bueno, a mí me parece un archivo, la pero esperame. ¿Afuera? Sí. Espérame. Un archivo, boludo. Bueno, antes que nada, gracias a Boru por la cartita del Salazel que me permitió que los oponentes no me scrimpiquearan. Me la regalé en el mundial. Bueno. Ahí, sentate, fe. Me cuesta sentarme acá, boludo. No hay espacio, no hay nada enorme encima. Bueno. Hola. Ahí va. Gané. Ganó Fede.
Vertex, vamos. Bueno, feliz, primero no, felicitaciones. Si hay granada de Panchito. Lo puedo intentar, lo puedo intentar. Lo puedo intentar. Bueno. Claro, vos traducilo en inglés de mierda. Dale. Bueno, Fede, primero felicidades por ganar el mid-season. Gracias. Yo quería hacer una pregunta porque yo estaba usando. Quería usar a Trevenant. Estaba interesado en Trevenant. ¿Por qué vos dijiste Citrus Berry en lugar de una Pinch Berry, por ejemplo? Porque si vos te pones a pensar la cantidad de veces que se te activa la Pinch Berry, sí, por ejemplo, comparado con la cantidad de veces que se te activa la Citrus, son obviamente muchísimas más las que se te activa la Citrus. No solamente que eso te puede salvar, que como se te activa antes, tenés más probabilidades de que se te active, también tenés más probabilidades de que se te regenere con el Harvest. Entonces terminás teniendo mucho más recovery con la Citrus Berry que con la Pinch Berry, contrario a lo que piensa cualquiera que capaz no lo usó. Sí, creo que en el top 8 vimos que tenían focuseado al Trevenant con Feromosa y el Drift Beam de Konya. Claro. Y la Citrus Berry ahí es lo que te salvó de poder meter Trick Room. Sí. ¿Vos, Marianito, tenés alguna una pregunta? Sí. El Coco. Ah, el Coco. El Coco, era tímido. Era tímido, asumo. Era Modes. ¿Era Modes? Sí. ¿Ganaste todos los Speed Ties o...? No, o no, que no creo que hayan sido Speed Ties. Porque, no sé, capaz el Coco de él tenía Bulk. Porque yo antes usaba un Coco también que no tenía Max Speed. Yo también. Pero este es un Coco Modes Max Speed. Así claro, que supuse que no estaba ganando Speed Ties. Y si eran Speed Ties, bueno, bienvenidos sean, pero... realmente no creo que hayan sido 5 Speed Ties finales. La pregunta importante. Después le preguntamos a la última. ¿Qué pasó con Sebas hoy? Íbamos a jugar, Seba no quería seguir en el torneo porque tenía muy malos puntos de oponente, yo sí. Íbamos a jugar, me dijo que me cedía, yo le dije que no quiero que me cedan en el primer torneo, entonces dijo, bueno, dropeo, ya fue, no tengo ganas de jugar, y dropeo. ¿Y cuáles son tus objetivos para la temporada? ¿Quién pregunta eso? Comer sano, hacer mi tarea. Mis objetivos para la temporada son que vaya bien en Londres para poder conseguir el snowball y el viaje a Australia, a Melbourne. Ahora sí voy a tratar de viajar igual. Y bueno, tratar de quedar primero.